Justo en un momento. ¿Qué estabas dándole la cerveza? Sí, él toma una cerveza por día. ¿Cuántas toma? Una. Ajá. ¿Los sábados? ¿Los sábados? ¿Los sábados? Los sábados no, él los sábados no toma, porque es judío. Es el primer muñeco judío, entonces hace el sabbat. ¿Qué es judío? Sí. O sea, hace el sabbat. ¿Tú también eres judío? No, no soy judío. Ah. Hay un poco de ruido, ¿no? Sí, porque hay mucho ruido en el paseo. Muy fuerte. Y bueno, ¿y qué me decías? Que me estás hablando de las teles, ¿no? Las teles privadas. Sí, bueno, yo creo que ahora en el momento de que estamos de tanta libertad, libertinaje, travestismo de la sociedad, ha llegado un momento que el friquitín tiene que abrirse el campo y no ser censurado por ninguna tele de mierda, por ninguna radio de mierda. Pero bueno, para eso está internet. Ahí la gran libertad que existe en los medios de comunicación. Y los diarios, bueno, vamos a hacer los diarios ahora, los diarios ficticios. ¿Qué diarios haces? ¿Qué? ¿Y revistas porno también vamos a...? Vamos a hacer la primera revista hot friquitín. ¿Y él qué es? ¿La mascota del programa? ¿Eh? ¿Es la mascota? ¿La mascota del programa? Sí, podríamos decir que es la nueva mascota del... A ver, Teddy va a estar celoso. No, Teddy se fue. Pues ya se fue. ¿Y la mierda. También. No, Teddy no, Teddy sigue. Ya te lo traeré el sábado. Ah. ¿Y Heidi se fue? Sí, Heidi sí. Solo podría vivir Teddy si tú lo adoptaras, porque si no estoy a punto de enviarlo. Bueno, me lo pensaré, mira. Vale. Me lo pensaré. Bueno, ¿y de las teles qué dices? ¿Qué opinas de las teles? En las teles son una mierda. Una mierda. Es un monopolio. Un monopolio por unos cuantos minutos. Seguía haciendo ruido. No, bravo, la concha de tu. Es muy fuerte, no podemos ni hablar. No podemos ni hablar, la gente está muy... estamos hablando de un tema serio, como es la telecomunicación. ¿Tú sabías que un taladro hacía tanto ruido? No. Yo sabía que había putos que hacían mucho ruido, pero un taladro sí. No tanto. ¿Cuántos putos has oído tú? ¿Eh? ¿Cuántos putos has oído? Yo en mi vida he oído 10 putos. Yo he oído a Rajoy en el último discurso. ¿Ah, sí? ¿Y te pareció muy puto? Sí, muy potencialmente unido, organizado, todo así. Todo. Sí, puto a puto. Aparte es del partido PP, que es de putos putos. Putos putos. Sí, que nadie lo dijo. No, nadie lo ha dicho. Esto es una exclusiva. Mira, ahora que no hay ruido. Putos putos PP. Pepe. Putos putos. Bueno, yo, mi mensaje es que la gente siga apoyando internet. Sí. Y que deje esa televisión de mierda barata que no sirve para un carajo, uh-huh. En la cual quisimos estar, pero nos echaron a la mierda. Sí, y que no nos interesa. No nos interesa. No, para nada. Para nada. Porque nosotros tenemos el mejor medio de comunicación que es Internet. Para ti es el mejor medio, ¿no? Sí, el mejor. ¿Qué puede abarcar? ¿Qué puede llegar a abarcar Internet? El mundo. El mundo, ¿eh? El mundo. ¿Y una tele que cuántos kilómetros? Nada. ¿5? Mira, una tele. En el radio de Barcelona, por ejemplo, hay ciertos canales que no se ven. Imagínate, no se ve para nada. Una mierda. A la mierda. Ay, mira, un sonido nuevo. No, estamos innovando. Queremos. Este es un enano, hijo de puta. A ver, queremos efectos de truenos ahora. Efecto taladro. Un poco de truenos. Efecto taladro. A ver, un poquito más de taladro de fondo, por favor. De fondo. Va poco a poco. Bueno. Para concluir el tema, yo me quedo con Internet. Internet es lo mejor. Internet a tope. Ajá. Que abarcaría pues todo, ¿no? En cualquier lugar. Tenemos fans en Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Cuántos fans tenemos actualmente? Ahora tenemos 118.000. 118.000. Sí. 98.000 putos. 98.000 son putos. Sí. ¿El resto? Y 11.000 travestis. Travestis. ¿Algún enano? Hay un enano. Hay un enano. Qué bueno. Que se hizo famoso porque... Bueno, se hizo famoso no, se hizo fan. Famosos somos nosotros. Claro. Él es fan. Sí. Los putos son fan. Bueno, ¿y cómo calificarías...? No, el enano, te cuento la del enano, porque me... Sí, no, háblame del enano, ¿eh? Sí. El enano se hizo fan a través del video donde estoy yo con Teddy. Sí. Y tú también. Sí. Y dijo, mi espejo es Teddy,
yo sigo a Teddy, aparte de ser enano de puto, sigo a Teddy. Y es eso, fanático. No es un solo enano, Solo vive en Groenlandia. Ajá. ¿Y cómo se llama? Gregory. Qué bonito nombre. Se llama Gregory, creo que se apellida Gregory Peck. ¿Y sus padres eran enanos también o no? No, los padres eran jugadores de básquet y el otro de voleibol. La madre era de voleibol. ¿Era qué? ¿Alcohólica? No, del voleibol. Ah, perdona, te había entendido no. Alcohólica. Bueno, el padre me llegó a medir 2,32 m, jugó en Minnesota al básquet. Sí. Y la madre amateur, jugaba amateur al voleibol. Sí. Pero tenía un primo lejano que era pirata y enano. Era el primer pirata enano.